Bienvenidos, amiguitos, a otra función más del Teatrito de Pipo. Hoy tenemos la actuación de Duglín y su muñeco Tito. Segunda llamada. Mandé. Ah, que la estoy tapando. Ah, bueno, está para que se llame. Listo. ¿No ha llegado Tito, Duglín? Ya llegó, pero Duglín no ha llegado. ¿Qué Tito actúe solo? ¿Ya llegaron los dos? Ya vamos a ir la tercera llamada. Tercera llamada. Tercera. Duglín y su muñeco Tito. Y el telón del Teatrito de Pipo se abre como... ¡Eso! ¡Bravo! Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Tito, salúdalos. ¿Cómo están todos? Eso. Mira nada más. Están dos equipos, el equipo 1 del lado izquierdo y el equipo 2 del lado derecho. El equipo del lado izquierdo es el equipo mío y el lado derecho es de... ¡De yo! ¡De Tito! A ver, los del equipo mío, ¡aplaudan! ¡Eso! ¡Los míos te aplauden! ¡Bravo! Oye, Tito, ¿cómo te fue de año nuevo? Bien, padre. ¡Feliz año nuevo! ¡Chorizo con huevo! Ya. Permítame, antes que nada... Yo quiero que les digas a los niños qué estás estudiando, porque quiero que sepan que Tito es un muñequito muy estudioso. ¿Ustedes son estudiosos? Sí. Platícales qué estás estudiando, ¿eh? Estoy estudiando clases de inglés. Ah, ¿sabes inglés? Yes, sir. Oh. Follow me. Ah, muy bien. Le ponemos una prueba a ver si sabe inglés, Tito. Sí. A ver, Tito, vamos a ver. ¿De verdad sabes inglés? Yes, sir. Oh, a ver, dime, ¿cómo se dice maestro en inglés? Teacher. Teacher, oh, muy bien. ¿Maestra? Catcher. Sácatelo. Oh, ¿cómo que catcher? ¿Cómo se dice pollo? Chicken. Chicken. ¿Repollo? Rechicken. No, ¿cómo que rechicken? ¿Cómo se dice número uno? ¿Cómo se dice uno? Ya sé. ¿Y no me dicen? ¿Cómo se dice? Juan. ¿Cómo que Juan? ¿Se dice Juan? A ver, digan del 1 al 5 en inglés. Juan. ¿Yo qué? No, tú. Three. Ya, dije hasta el 5. ¿Cómo se dice llave en inglés? Ciérrale. No, llave se dice key. Key. ¿Y muchas llaves? Kikiriki. No, Tito, estás mal. Oye. Mande. Te digo una cosa. A ver, ándale, dime. Te mandó saludos, Elena. ¡Elena! El enano. Y a ti te mandó saludos, Elma. ¿Elna? El marrano. ¡Ya! Entonces a ti te mandó saludos, Cindy. ¡Cindy! Sin dientes, está chingüela. Y a ti te mandó saludos, Tato. ¿Tato? Tato, pero no igual que tú. ¡Ya! Tito, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué? Como no supiste las clases de inglés, te voy a tener que mandar a estudiar inglés. Así es que te me vas a ir. Y a mí me das oportunidad de dedicarle una canción bien bonita a todos estos niños preciosos, que esta canción se llama Viva la Felicidad. Pero primero digan adiós a Tito porque se va. ¡Digan adiós, Tito! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Toño! ¡Espérate, Toño! Bueno, me van a acompañar con las palmitas y esta canción se llama Viva la Felicidad. Cuando yo diga, hoy vamos a cantar todos juntos, todos cantamos Viva la Felicidad. ¿Viene la música? Que nos acompañen aplaudiendo. A ver todos, parejitos. Hoy vamos a cantar todos juntos. ¡Viva la felicidad! Para sentirnos en este mundo. Como nadie en la vida. ¡Viva la felicidad!
era tan divertida. ¡Viva la felicidad! Sorpresas, juegos y algarabía. ¡Viva la felicidad! Bolsitas y una rica merienda. ¡Viva la felicidad! Pastel, piñata y todos contentos. ¡Viva la felicidad! Tendremos muchos globos de colores y una tarde hermosa para ti. Concursos divertidos y canciones. Espero que tu día sea feliz. Amigos, también felicitaciones y muchos regalitos para ti. Y como solo es una vez al año, seguro que te vas a divertir. De Dunglin y su muñeco Tito. Y como la función ya terminó, el telón del teatrito de Pipo se ha cerrado como... ¡Sí!